Epifanía, errege eguna. Jaunaren agerkundea, hau da, jaunaren agerpena izan be, Paulok, bigarren irakurgaian, esan diuzkunez. Jesus guztioi agertzen jaku eta guzti horrek, gaur, magoek, irudiketzen gaitue. Holan, guztiontzat datorren jainkoaren izatasun ederori, agertzera emon jaku herrialde, hizkuntza eta berri guzti, herri guztientzat onartzen eta maitatzen dau jainkoak. Argi erara dator, leku guztietara iristen dan eta guztion gainean argi egiten dauan izarrak irudikatuta. De nuevo un saludo a todos, en especial a los que seguís la celebración desde los medios de comunicación. Este es el último día grande de esta Navidad 21-22. Y todavía siguen en su sitio los belenes y la decoración navideña en aquellas casas donde se han puesto. No todos los cristianos celebran la Navidad el 25 de diciembre. Enviamos un saludo fraterno a los ortodoxos, a los hermanos ortodoxos, también a los católicos ortodoxos, que la van a celebrar mañana viernes 7 de enero. Y algunos diréis, la Navidad el 7 de enero, ¿qué pasa aquí? Tenemos un sacerdote diocesano, Ramón, trabajando como misionero en Etiopía. Él es uno de los muchos cristianos que celebrará la Navidad mañana. Y ayer comentaba y le decía que creía, le decía en broma que él seguramente se había ido a Etiopía para celebrar la Navidad dos veces, una con su familia, aunque sea online, en Madrid, que viven ahora en Madrid, y otra con su comunidad el día 7 de enero. No es que los ortodoxos no celebren la Navidad el día 25, también lo hacen. Lo que pasa es que su 25 es nuestro 7 de enero, porque ellos siguen un calendario diferente, un calendario juliano, que es anterior al calendario gregoriano, que se inauguró en 1582 con el Papa Gregorio, y por eso este problema de las fechas. Pero todo es diversidad y todo es riqueza en la historia de lo que, de una u otra forma, ellos y nosotros celebramos también juntos. Pero hablemos hoy un poco de estrellas. Los niños, los jóvenes, y no solo ellos, se identifican con estrellas del deporte, cantantes famosos, con héroes legendarios y otros de andar por casa, algunos reales, otros imaginarios. Es que todos en algún momento creo que hemos querido ser también nosotros mismos algún tipo de estrella que brille, alguien que se convierta en referencia para otras personas, reconocido por los demás como persona valiosa, porque tiene habilidades, porque tiene cualidades. Esto es normal, esto es comprensible, forma parte de nuestra manera de ser como seres humanos, aunque de algún modo sabemos que muchas de estas realidades son a veces efímeras, porque no es raro tener a alguien en un gran pedestal y descubrir luego con sorpresa que tiene unos agujeros grandes. Alguien famoso y reconocido que tiene una existencia personal convulsa, o secretos gordos que ha estado guardando, o que sufre algún tipo de adicción, o tantas cosas a las que estamos acostumbrados de ver que suceden y que destrozan la imagen de esas personas que tienen muy buena fama. Es frecuente que la gente popular tenga una vida privada muy distinta a la que se proyecta en esa imagen de belleza, de luces y colores que nos encandila a todos. Hoy la historia de Belén nos ayuda a identificar una estrella diferente. Esta no se celebra a sí misma, no le gusta su propio brillo, no busca para sí ningún reconocimiento. Es una estrella que refiere al otro, que lleva a otra persona, que anuncia la importancia de esa persona, del proyecto que nace con esa persona, de alguien que es al mismo tiempo pequeño, pero que viene a este mundo con una luz muy fuerte. Se trata de ese niño desconocido, de ese niño nacido en un pueblo anónimo en aquel tiempo, a quien pusieron por nombre sus padres, María y José, Jesús. Se trata de ese niño sin brillos, cuyo nacimiento pocos detectaron y que algunos, como los magos, pudieron conocer e identificar solo gracias a la ayuda de la estrella.
También nosotros podríamos ser una estrella de ese tipo, una estrella que transmite el deseo de conocer a Jesús, que acerca a la gente a la belleza del portal de Belén, a la grandeza del Dios que nace pobre y viene a sanar nuestras pobrezas. Por eso hoy mi propuesta en esta Epifanía sería justamente esta, un noble objetivo que todos vosotros y yo podemos compartir y que consistiría en desear ser una estrella diferente a los astros de este mundo que buscan atraer atención sobre sí mismos. También nosotros podíamos ser, inspirados en esto que hemos escuchado, la estrella de Belén para otras personas. En el Evangelio de hoy está esa estrella, pero está también Herodes, que dice que quiere adorar, pero solo es capaz de adorarse a sí mismo. A Herodes no le gusta Jesús, a Herodes no le gusta la noticia de su nacimiento. Herodes quiere alejar a la gente de Jesús y, en todo caso, si le busca solamente para poder destruirlo. Hay muchas formas de alejar a la gente de Jesús. Y una particularmente dañina, que quizá nos puede afectar también a nosotros, es decir que le buscamos, es decir que le queremos, es decir que nos arrodillamos y le adoramos, y luego actuar de modo contrario a lo que Jesús nos pide, de modo contrario a lo que decimos defender y creer. No hace falta utilizar la violencia para alejar a la gente de Belén. Es suficiente pretender que creemos y luego demostrar con nuestro modo de vivir que en realidad no creemos. Hoy celebramos que esta estrella se adapta a todas las culturas, a personas muy diferentes, distintas, y es que quiere llegar a toda la gente. Cada civilización, cada tiempo, cada ser humano tiene en el cielo su estrella, que seguida e interpretada correctamente siempre lleva al mismo lugar, al pesebre de Belén y a la misma persona, al niño de Belén. Este niño respeta los modos de ser, las costumbres, las tradiciones de cada uno, de cada pueblo, de cada cultura, y todas tienen muchas cosas valiosas, pero al hacerse hombre, viene con un proyecto y a todos nos hace una misma propuesta, la revolución de la fraternidad para todas las hijas e hijos de Dios que con lenguas, con cultores, con culturas y con todo tipo de diferencias, sin embargo, están llamados a vivir con Él y a construir ese sueño que Él tiene para este mundo. Mateok, entzun barri dugun evangelioa idatzi ebanean, misiolari askok eta askok bizi dauan esperientzia nabarmendu nahi izan eban hain zuzen, askotan, gehiago ezagutzen dabenak eta horregaitik gehiago baloratu beharko leukienak baino poz eta konfiantzaz handiagoaz urreratzen dirala arrotzak Kristoren gana. Al describirnos el evangelista el malestar y la hipocresía de Herodes, el desinterés de los fariseos, nos está también intentando reflejar miedos que son nuestros y que a veces sentimos para abrirnos de corazón al Evangelio. Miedo a perder posiciones, miedo a pensar que si compartimos algo que hemos recibido de Dios, igual resulta que nuestro estilo de vida se va a afectar. Tantos miedos cada uno sabe los que tiene. Herodes, como sabemos, decidió matar a los niños de Belén. Otros, ciertamente, encuentran muchas soluciones menos crueles para apartar a la gente de Jesús, para no aceptar el Evangelio y muchas maneras de resistirse al mensaje y a sus efectos. La buena noticia hoy, con esto acabo, algunos diremos sí, otros diremos no, otros dirán sí y luego pues demostrarán que no, pero siempre, en algún rincón de la tierra, en miles de lugares, en este mismo momento, hay mujeres y hombres que llamados por la luz de la estrella siguen encontrando a Jesús y siguen queriendo colaborar en su proyecto. Y nunca fallarán cristianos que con la gracia del Niño Dios quieran ser estrellas luminosas para los que todavía no han conocido la grandeza y el poder del Evangelio. La experiencia de las misiones, la experiencia de los misioneros en la Iglesia, nacen justamente de la convicción y del gozo de quienes saben que Jesús
es siempre bien recibido en muchos lugares que no han oído hablar de él, en muchos oídos limpios. Dios quiere manifestarse a todos con fuerza para construir una fraternidad que llegue a todo el mundo. Casi nada.